con bienestar nos pega mucho. Os dejo un poquito con Carlos, nuestro jefe de producto del C3, que nos va a hablar brevemente del coche. Como dice Concha, hemos hecho un coche pensado en las personas desde el principio, desde la concepción del vehículo hasta su propio lanzamiento, porque es un vehículo trendy, es un vehículo de tendencia, con un diseño totalmente rompedor, diferente a lo que existe en el mercado actualmente. Entonces es un diseño a la última, en la que las personas pueden expresar su propia personalidad a través de las diferentes combinaciones de colores de tesis. Todos, actriz de éxito tanto en series como en televisión, pero además una persona profunda que lleva más de 15 años haciendo un viaje espiritual. Manipularse mejor con los pensamientos negativos, obsesivos, recurrentes, con las emociones densas, con los sentimientos negativos y con las sensaciones, el dolor físico y... Todo de ser padres de dos enanos y además tener que compatibilizarlo con el trabajo, ¿cómo hacéis para levantaros zen por las mañanas, ¿no? Sabiendo que tenéis a los dos niños y luego distintos papeles que interpretar. Bueno, no sé si no hay ninguna fórmula mágica, más o menos ir momento a momento, día a día y lo que sí, tener conciencia de que empieza un momento juntos, el desayuno, por ejemplo, es el único momento en el que estamos todos reunidos y disfrutar de él con cariño, con cuidado y coger fuerzas para empezar el día, tampoco grandes cosas, ¿no? Pues sencillo. No, la verdad que bueno, Olivia tiene un despertar bastante más positivo que yo. Yo hasta el segundo café soy un ente situado en el sofá, que no respondo a casi nada, ¿no? Pero bueno, sí empezar y darte un segundito, ¿no? Y ves a los pequeños que están a 6:45, están ya como si fuera a las 12 del mediodía. Vale, Jajón, como dice Concha, y, espiritual, que necesitáis muchos momentos de relajación para hacer un buen trabajo profesional. ¿Cómo veis esta tendencia de mindfulness? Bueno, todo va tan deprisa, ¿no? Todo es tan a veces hacia afuera que yo pienso que parar y tomar conciencia y hacerse cargo, como tú has dicho, esta palabra responsabilidad que me parece tan importante, sí te ayuda a sentirte más libre y a tomar las riendas, ¿no?, del día a día. Yo creo que es una clave importante. Intentamos hacerlo, ¿no?, y también transmitirlo a los pequeños, como de parar y nombrar las cosas que nos pasan y hacerte cargo de ellas. Sí, de hecho, bueno, o sea, tal como la atención plena, no la conocemos, no hemos trabajado ninguna técnica de meditación que tenga que ver con el mindfulness, pero en casa sí que hacemos yoga e intentar hacer algo de meditación y a veces en casa lo intentamos hacer con los pequeños. Cuanto más gente consciente haya por ahí o tratando de enterarse un poco, pues mejor nos irá a todos y ya está, tampoco... Un poco estamos en ese momento como de enfocar este 2017 con un montón de expectativas personales, de familia, de, bueno, de alguna manera nosotros estamos construyendo, ¿no? Que vosotros sabréis, al final la vida va de lo que cada uno quiera que sea.